Tuna nunca se quedó atrás, ni en la guerra del 68, ni en la del 95, ni en la última lucha por la liberación. ¿Qué era Tuna? Un pueblo. Todavía no puedo decir que había una ciudad aquí. Yo diría que era un pueblito, una aldea, por donde pasaba una carretera. Entonces apenas empezaba a ser conocido en su tránsito por la historia de Cuba y este continente. Cuentan que pasaba ya el mediodía cuando un Buick azul cruzaba la entonces Victoria de las Tunas, conduciendo a un joven que solo 24 horas después conmovería a toda la nación. Su nombre, Fidel. Fidel Castro Ruz. Sería el primer encuentro en la historia de Fidel y las Tunas. Tendrían que transcurrir 5 años para un nuevo encuentro. La madrugada del 4 de enero de 1959, los tuneros serán testigos del paso de Fidel, el Fidel de la Sierra, al frente de la Caravana de la Libertad. Un fenómeno natural de grandes proporciones azota la provincia oriental. Tal como hiciera en Girón, Fidel no abandona su pueblo. Con él comparte las horas de riesgos. El 4 de octubre ya está en las Tunas. En su tránsito hacia las zonas afectadas de Bayamo, imparte instrucciones para las operaciones de salvamento. La historia es testigo de un nuevo encuentro de Fidel con los tuneros. Es el inicio de una colosal batalla que ha movilizado a toda la nación. Comienza hoy la zafra de los 10 millones. Para este momento y para esta zafra se ha trabajado arduamente los últimos años, en todos los terrenos, en el sector industrial del azúcar, con la ampliación de nuestras capacidades, de modo que algunos centrales prácticamente se han hecho nuevos. Centrales como este, el Antonio Guiteras, que llegará a tener, tan pronto esté listo, el último tándem, la capacidad de molida de 1.300.000 arrobas de caña diaria. Fidel inaugura la zafra de los 10 millones en el central Antonio Guiteras, el antiguo Delicias de la Chaparra Sugar Company que la revolución ha nacionalizado. Ya el comandante ha estado con anterioridad de visita en el Coloso, el 7 de junio de 1965, cuando cosió el saco que simbolizaba el sexto millón de toneladas de azúcar en la quinta zafra del pueblo. La empresa tiene algo de quijotesca. Un ejército de macheteros se adentra en los cañaverales, en la mano el fulgente acero. La batalla no es esta vez contra molinos de vientos, sino contra millones de cañas que enfrentan la furia de la carga. El machete lo guardaremos como glorioso recuerdo de dos cosas: las cargas de la caballería mambisa y la carga de los mambises del siglo XX, que son los cortadores de caña. La carga de los 10 millones. La batalla será ardua. En ella va la voluntad de todo un pueblo. Los 10 millones van. De que van, van. Palabra de cubano. Ahora ya es hora de terminar estas palabras. Ya es hora de marchar hacia los cañaverales. Tras terminar el discurso, Fidel marcha a los campos de caña de la zona de San Ramón. Allí se mantuvo por espacio de varias jornadas, compartiendo la ruda tarea con los macheteros. Cuentan que en una de las tablillas del comedor se podía leer: quien no vaya a los cortes de caña en la mañana, se las tendrá que ver conmigo en la tarde. Fidel. Un pequeño espacio de la geografía tunera es testigo de otra cita de Fidel con los tuneros. Nosotros pensábamos que habría un pequeño acto en este callo y nos encontramos con esta enorme multitud que ni siquiera tiene posibilidad de aplaudir porque no le alcanza el espacio. Se inauguraba la terminal de embarque de azúcar a granel de Puerto Carúpano en el Cayo Juan Claro. En la ocasión, Fidel rememora las diferentes etapas de la pseudo república, cuando los obreros del Cayo eran explotados y la terminal de azúcar a granel representaba una amenaza para los estibadores que veían en ella el fantasma del desempleo. Puesto que entonces la cargaban en sacos de
325 libras. Y entonces nuestros obreros en los almacenes de los centrales, en los transportes de ferrocarril y en los puertos tenían que llevar sobre sus hombros sacos de 325 libras. Estableció la comparación entre aquella etapa y la actual, en que la tecnología no se convierte en enemiga, sino llega para humanizar el trabajo. Los obreros de Carúpano establecieron innumerables récords de producción. Y ahora, cuando los obreros de Carúpano no tendrán que cargar más azúcar sobre sus hombros, cuando el país va a contar con 4 terminales más de azúcar a granel, y había que inaugurar una de esas terminales, lo más justo como un reconocimiento de la nación a esos obreros era la inauguración de esta terminal de Puerto Carúpano. Al día siguiente, Fidel recorría diversas zonas de la joven provincia, una de las menos desarrolladas del país. Se interesó por los planes para el futuro y la marcha de las obras en construcción. El 14 de junio de 1980, fecha que recuerda el nacimiento de dos grandes de nuestras luchas revolucionarias, Antonio Maceo y Ernesto Guevara, Fidel comparte nuevamente con los hijos de esta tierra en la inauguración del Hospital Ernesto Guevara. El Che, como médico, como invasor, como internacionalista, como hombre íntegro, combatiente ejemplar, puro, profundo, intransigente. Tomando en cuenta su condición de médico, que fue médico de nuestra tropa en los primeros momentos, hasta que fue jefe de tropas, su nombre será el nombre que lleve este hermoso hospital. Evoca los días postreros de 1956, cuando el Granma se acercaba a las costas cubanas y cómo ya los tuneros habían iniciado la lucha. Yo, por ejemplo, recordaba que cuando nosotros desembarcamos en el Granma, Sayas, con otros poquitos compañeros y dos revólveres, se alzaron, y no solo se alzaron, sino que tomaron un cuartel, y no solo lo tomaron, sino que se llevaron los dos fusiles que habían allí. Una prueba más que de que para hacer la revolución muchas veces no hace falta ni armas, porque las armas las tiene el enemigo. Hay que quitárselas. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y recuerdo también cuando llegaron aquellos dos fusiles a la Sierra Maestra. Aquello era una fiesta cuando llegó Saya y Pupo y otros compañeros. García, compañero muy valioso, que murió en la Sierra Maestra. Domínguez. Guillermo Domínguez, que murió en la Sierra Maestra. Y ellos se unieron a nosotros con sus dos fusiles. Y en aquella época, para nosotros dos fusiles, no se sabe lo que valía. En aquella memorable cita, Fidel vaticinó cuál sería el destino del hospital. No como un ente aislado, sino como un gran complejo de la salud, con su Facultad de Ciencias Médicas que recién empezaba a construirse y la misión altruista de los médicos que se formarían en ella. De modo que cuando hoy hablamos de este hospital que se inaugura y hablamos de ese Politécnico de la Salud que ya está funcionando y hablamos de esa Facultad de Medicina que empieza a construirse, me imagino el futuro, un nuevo centro de formación de especialistas altamente calificados, de nuevos médicos para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y posiblemente las necesidades de otros pueblos. En mayo del año 1981, una noticia conmociona a los tuneros. La provincia ha sido designada como sede del acto nacional por el 28º aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El júbilo es general. No podríamos decir que todo marche óptimo en las Tunas. Pueden haber algunos índices en que incluso estén por detrás de otras provincias. Pero en un año en que todo el país ha hecho un enorme esfuerzo
Es notable el que esta provincia se haya hecho acreedora al acto por el enorme esfuerzo realizado y por los éxitos obtenidos en gran número de actividades. Pero podemos decir así, afirmar que no fue un privilegio concedido gratuitamente, sino que la provincia se ganó el derecho a celebrar aquí el 26 de julio. El acto tendrá esta vez una especial connotación. La contrarrevolución en el exterior ha pretendido jugar su baza. Ha llegado incluso a planear un atentado que se llevará a efecto el propio día 26. En días recientes se produjo la infiltración de un grupo contrarrevolucionario por Matanzas. Desembarcó el 4 de julio, capturados 3 al amanecer del 5, capturado el resto el día 9 de julio. Tareas: organizar un atentado contra los dirigentes de la revolución, en este caso particularmente contra mí, en el acto del 26 de julio, en combinación con otros grupos que se infiltrarían ulteriormente. Y además, tareas de sabotaje, etc. Lo confesaron rápidamente, como lo confiesan todos rápidamente todos los mercenarios. El acto del 26 de julio en Las Tunas se erige en tribuna de denuncia de la guerra biológica en contra de nuestro país. De forma muy misteriosa, diversas plagas han afectado diferentes renglones de nuestra economía. Pero no solo la economía ha sido blanco del ataque. Los propios cubanos están siendo víctimas de la guerra biológica. La epidemia de dengue hemorrágico que de forma tan casual ha aparecido en Cuba. Fidel revela al pueblo la batalla que se está celebrando contra el transmisor de dicha enfermedad, el mismo mosquito que ya en una ocasión fuera señalado por el eminente científico cubano Carlos Juan Finlay. El mosquito Aedes aegypti. Nos proponemos en dos palabras erradicar cuanto antes la enfermedad y también, si es posible, exterminar hasta el último mosquito, Aedes aegypti. El llamado realizado por nuestro comandante en jefe ese día al pueblo no ha perdido su vigencia. Lleva la propia impronta de nuestra actualidad. Pero esta es una batalla de todo el pueblo. Aparte de los miles de hombres que profesionalmente se consagren a la tarea, es necesaria la participación de todo el pueblo. Que todo el pueblo esté informado sobre este mosquito, sus características, sus costumbres. Que todo el pueblo esté informado de todas las medidas y brinde su máxima cooperación. Creo que si un país puede erradicar ese mosquito, ese país es Cuba. El 28 de noviembre de 1988, en ocasión de su visita a la provincia para inaugurar el moderno laminador tunero, el comandante en jefe y líder indiscutible de nuestra revolución felicitó a los tuneros por los éxitos alcanzados. A la vez, los exhortó a continuar trabajando. Seguiremos impulsando el desarrollo, seguiremos impulsando la construcción de carreteras, la construcción de presas, micropresas, canales, la aplicación de la técnica a la agricultura, de modo que esta, que fue una de las regiones más atrasadas del país, se convierta en un futuro no lejano en una especie de tacita de oro. Eso está en manos de ustedes, los tuneros.